mezcalita, tamarrica. Esto me recuerda a la... Ah, pues fue con el oso, el osito, el dragón. Estaba tomando de esas en OG's. ¿Eh? Es que es blonde. Mmm. Allá la pides como blonde. Un payosito, me encanta, creo. ¿Qué es eso? Sí, se ve muy bien. ¿Qué es eso? Bien bueno. ¿Qué es? Mezcalita tamarrica. Sé que es sour... ¿Cómo se llama? Ay, güey, está rico. Bourbon... Sour. Bourbon corn sour. ¿Qué no sé, te lo ponen con...? Ah, sí, con... Y a mí no me gusta el bourbon, pero está diferente. No está tan fuerte. Este lo sirven con palomitas. ¿Es que lo tomas? Por... ¿Ha probado la planta? Ustedes me quieren dar de todo, ¿qué? Pues sí, está haciendo un video de luces. Soy una lucer. Oh, oh my gosh, espérense, espérense. Esperen un momento. Tiniebla. Insurgente, tiniebla. Está rico. Sí, yo también voy por un trago. Más que por cerveza. ¿Tú y esta pura cerveza y le ponen una naranjita o qué? ¿La de Glenda? Ah, oh, ok. Fans. No manches, es la compañía, la hija de tu profesora. Y el novio la... ¿Y cómo se llama? No, ¿cómo se llama? No, ni sabes. Promoviendo insurgente. Ah. Sí. Ok, vamos a probar el pan chevata con no, es como mantequilla tipo tarta. Como que es algo nuevo en el menú, ¿no? ¿O qué? Algo así dijeron. Vamos a ver qué tal está. ¿Vale? Está muy rico tuyo. ¿No? A mí no. Me gustó. O sea, te vas a esperar como 2 minutos más. Oye, estás así, pero tienes que... ¿Puedo grabar tu reacción comiendo de todo? Ah, ¿sí? No, pero grabas mi reacción comiendo mesa. Estoy comiendo... No, la almeja no. Hostia, ese es el chingón. Y este es el pai pai, ¿no? Está muy fresca. ¿La almeja? Está fresquísimo. ¿Sí? Yo sí. No, yo sí, yo siempre pido. Fresca. Fresca, está bien. Fresca. ¿Cuál probaste, la pai pai? ¿Ya probaste esa? No, voy a probar esta. Ah, sí, esta es diferente. ¿Sí, payo? ¿Luego limón? Tienes que poner limón y salsita. Limón. ¿Limón primero? ¿Y luego salsita? Tarda en salir, así que dale, sí. Es que tal la misma de... ¿Así? ¿Al gusto? Es así de golpe. Bueno, vámonos. Ya pues. Ok. ¿Qué tal, eh? ¿Está rico, eh? Riquísima. ¿Qué tal la otra? Me gusta más esta. Este es chingón, ¿verdad? ¿Y este es pai pai? No, pai pai. Oh no, se vino todo. ¿Y camarón? Es atún. Dale un poquito de limoncito. ¿Te quieres llamar con el limón? ¿Te comiste un camarón? Sí, yo me comí un camarón. ¿Cómo le hiciste para comértelo? ¿Lo tienes que pelar? Lo pelas, te quitas la cabeza. Y haces todo pelosito y el cabello. Oh, ¡qué complicado! Ok. ¿Ceviche la corriente? Es para mí. Para mí. Vaya, entonces le quito. Gracias. No pasa nada. Ok. ¿Sí, payo? Le quité la cabeza. ¿Tostada de tuna? ¿Se la pongo de este lado? Sí, por favor. ¿Le quito la col? Sí. ¿Permito? ¿Le cambio el caso?
Y luego. Quítale todo el. Pélalo. Pélalo. No, no, con las manos. Con las manos, pélalo con las manos. De, así, mira. Mira. Vamos a agarrarlo y verlo pelando acá, ¿no? ¿Viste qué fácil? Oh, no, es complicado. ¿Y luego? ¿Me quitas así? ¿Y es también? ¿Las patas? No, es lo que está. ¿Te gusta comer el camaleón? ¿Le puse limón? You can have it. Es un poco complicado comer esto. No. Ya cuando estás acostumbrado, ya no. Mira qué chistoso está esto. Para ti, no. Solamente a ti te gusta comer camarones. You can do it. ¿Tiene cáscara? ¿Lens? ¿Cómo te sientes, mamá? ¿Vas a hacerlo? Muy bien. ¿Qué ceviche? ¿Cuál ceviche? ¿Qué? ¿La caliente? Ok, tostada. Ajito, ¿no? Se acaba de salir más. Tostada. Oh, shit. No sale, no se enfoca, no. No se enfocó. Muy bien. No, va a salir. Es que tiene que salir la toma perfecta. Y a veces no sale. Es muy rico. Vamos a probar el queso como empanizado que viene en el molcajete, ¿verdad? Ligeramente empanizado. Eso rico. Está hirviendo. ¿Pero qué tiene adentro, camarones? Por ahí, no está la luz. Se ve. No sé por qué no. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ver. ¿No está muy caliente? Está bien caliente. Hirviendo, pero está muy rico, ¿eh? Como que la salsita está entre dulce y ácida, ¿no? Como si fuera como si fuera tomatillo verde, pero con un toque dulcecito, no sé. Ay, sí. ¿Te acabaste tu taco de jaiba? Sí, ya. ¿Taco de jaiba? Promocionando el nuevo taco de jaiba. La corriente de suichería. La más nice. La verdad está muy rico, ¿eh? Sí, el taco está rico, ¿no? No, mano. Ups. Está riquísimo. Oh, está buenísimo. Pero la combinación de las cebollas como curtidas, una jaiba. Oh, está buenísimo. Tiene como una cremita, no sé de qué. Yo creo que es lo que más me ha gustado de todo el mundo. Ceviche de la corriente. Ya no lo voy a acercar porque me va a caer. Como hace rato. Oh. ¿Está bien?
Pues sí. Qué rico. El caso de la panela así, poder turbiendo así. Y la casa panela como derretiendo, se pasa caliente. Ya se me ocurrió a mí pedirlo, se me antojaba un cajete. Es que lo mato. ¿Pero un pulpo gastro, no? ¿Ponte guapo? ¿Muñeca? Ya estoy. Perfecto. No, el taco de Jaime. Está mejor. Necesito regresar por otro, está riquísimo. Ya. Un pequeño postre. Coco. Con esta bebida de postre, de coco, bebida de coco, cerramos el día aquí en la cevichería, la corriente cevichería más nice, que se encuentra en La Cacho. Y ahorita creo que vamos a ir por unas crepas. Nos recomendó mi hermano una crepería que está aquí a un lado, que se llama Crepería Polanco. Tiene una crepa, creo, de... no me acuerdo si es de tequila o de mezcal. Creo que es de tequila. Entonces, para que mi hermano la pruebe, porque le encantan las crepas. Así es que con eso cerramos el día y nos vemos la próxima.